saludos para todos. Gracias por sintonizar este partido. Seguimos aquí con el doctor García echando rostro. Las condiciones del clima son perfectas. El cielo despejado y todo en orden para que disfrutemos de un buen espectáculo de fútbol. Será sin duda un juegazo. Son dos equipos que nunca decepcionan cuando se enfrentan. Es una rivalidad creciente y llena de pasión. Es un estadio imponente, el escenario perfecto para un partido como este. Ah, por cierto, ya empezamos, doctor. Busca colarla. Bien pensado. Esta le pegó directo. ¡Toma, chongo, tu banana! ¡Qué golazo! Impresionante disparo, imparable. A eso le llamo definición, justo en el ángulo. Sabía por instinto en dónde estaban todos. No lo pensó, gol espectacular. Francia se despistó muy pronto en el partido. ¡La agarró sabroso! Figo. Pases muy bien logrados. ¿Cómo los van a aprovechar ahora? Y va para adelante. Bakayoko. Ah, no, bueno, esas no se pueden perdonar. Lacazette. No hace mucho daño si se le obliga a jugar de espalda a la portería rival. Tiene un largo trazo hacia adelante. La defensa lo tuvo exactamente donde quería. Nunca le concedieron espacios ni le permitieron girar. Y ahí va una pelota larga. De Ligt. La pasa en profundidad a Cristiano Ronaldo. ¡Qué buena salida! Nedved. Nedved. Le envía larga. ¡Cortó el pase! ¡La casé! Davis. No, no va a llegar esa bola. Ahí cazó el jugador. Eso es un tiro libre. ¡La casé! La pelota fue muy desviada. Está claro que estos hombres quieren aprovechar el desorden que hay en defensa. El portero se puso como energúmeno, más o menos como usted cuando se enoja, señor Martinoli, después de que le dispararan a portería. Busca a su delantero. Y ahora la tiene la casé. Vaya duelo, ya la tiene de nuevo. Figo. El referee indica tiro libre. Mbappé. Se emplea a fondo en el costado. Kanté. Balón a la olla. El centro fue para el defensa que despejó a córner.
sale y es saque de puerta. Johan Cruyff metió la pierna con todo. Comienzan otra vez a tocar, están buscando la salida. Hernández. Griezmann la patea hacia adelante. Recibe el balón, ¿será esta la buena o no? Nedved. Danilo. Van Basten. Figo. Intenta filtrar. Van Basten. Dentro del área, tapa todo. ¡Qué barridón! Tiro de esquina que va a hacer Figo. Intenta despejar. La juega hacia la derecha. Se reanuda el juego sacando de banda. Aprovecha el espacio abierto. Un balón largo hacia el frente. Pelota al hueco, qué bien la vio. La mete por ahí. Cortó el balón. Y juegan hacia adelante. ¡Qué gran pase largo! Interceptó el pase. El árbitro pita, es el final del primer tiempo. Este equipo, señor Martinoli, ha marcado el ritmo del partido y sus jugadores se han entendido muy bien. Casi, casi como usted y yo en la narración. El marcador nos indica 1-0. En los próximos 45 minutos habrá mucha emoción. Aquí vamos de nuevo. Holanda. Debería plantearse que siguen 0-0 y mantener la concentración en el mismo nivel. Kanté. Hernández. La maneja en largo. Tiene una gran opción de disparo. Se emplea a fondo en el costado. Danilo. Una carrera que promete por el lado derecho. Van Basten. Como tigre sobre la pelota. Falta. Una decisión fácil y justa al final. Le echa la bronca al árbitro y tendrá que cuidarse. Es su última oportunidad. Una equivocación más y estará metido en serio ese aprieto. Gran. No, bueno. La metió hasta el fondo. Golazo en las profundidades de la red. Tienen la importante ventaja de 2 goles. Tremenda técnica de cabeceo, valió todo. Así es como se cabecea un balón, con temple, convicción y grandísima técnica. El equipo estiró la diferencia a 2 goles. Pasan por un gran momento, con una ventaja de 2 goles, no deben desesperarse para buscar otro. Pelota al hueco, qué bien la vio.
Davis. Un pase fuerte hacia adelante. Va hacia el extremo izquierdo. Qué buen robo de balón. Es saque de esquina. Ese balón se fue. Ese balón cae justo en el centro. Cortó el balón. Y ahora ya tiene la pelota. Virgil van Dijk. Se tropieza. Suena el silbato. Eso es falta. Aprovecha el espacio abierto. Y juegan hacia adelante. Bakayoko. Rabiot. La maneja en largo. Busca colarla. Esa pelota quedó huérfana para todos. Canté. Cortó el pase. Decide ir largo. Canté. Ha sido un corte de jugadas. Le hizo falta al jugador. Viene el pase largo al espacio. Mbappé intenta filtrar. Danilo. Gullit busca colarla. Va luchando codo a codo con su marcador. Mete el back. Impactante cabezazo. Tuvieron una buena oportunidad de lograr el 3-0. Lo intentó, pero se perdió la oportunidad de asegurar la eliminatoria. Holanda agota todos sus cambios. Se incorpora un corredor habilidoso que es muy rápido con el balón. Será una útil válvula de escape para el equipo. Y ahora tiene Coman. Ben Yedder. Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón. Buena oportunidad para el contraataque en esta jugada. Morientes. Y levanta la bola. La tenían muy difícil, pero se salvaron. Desde el aspecto de vista defensivo, no tenía de otra. Era una situación en urgencia en la que no podía fallar y la neta no falló. Lloris. Canté. ¡Ojo con esta que puede ser gol! Esta vez va largo. Y vaya que esta jugada en zona defensiva cayó como agua de mayo. Y va para adelante. La mete por ahí. La recupera. Mbappé, pelota al hueco, qué bien la vio. Acaban con el impacto. Tiene un largo trazo hacia adelante. Y ahora tiene Coman.
que esta es muy buena. ¡Qué buena barrida! ¡Lo hizo extraordinario! Gullit. Busca a su delantero. Se emplea a fondo en el costado. Quieren tirar un centro desde aquí. Morientes. Amigos, esta historia ha terminado. Salieron victoriosos del choque y los jugadores están eufóricos, al igual que sus seguidores, después de esta espléndida actuación. Marcar tan temprano y de esta forma siempre ayuda a controlar las circunstancias adversas que se puedan manifestar durante el partido. Después de esta emocionante jornada, nos despedimos. Muchas gracias a nombre de García y Martinoli. Buenas noches. Gracias por sus comentarios, doctor García. Un privilegio trabajar contigo, mi Cristian.